Chamán del Mal. Hace unas semanas, el excarcelado por terrorismo Alex Chamán, que se encuentra en Bolivia, un excarcelado no rehabilitado, por lo tanto terrorista aún, se atrevió, como siempre lo hace a través de los medios digitales que existen hoy, a dar una conferencia, entre comillas, para los profesores del SUTEP CONARE en Puno, por supuesto. Pese al lenguaje aparentemente inofensivo que utilizó, para quienes no conocen el fenómeno terrorista, nosotros hemos podido detectar cuál es la trama verdadera. En los años 80 y mucho antes de empezar la llamada Guerra Popular, uno de los métodos más eficaces para convencer a las huestes senderistas fue las llamadas escuelas populares, que luego se implementaron en todos los aparatos de la organización criminal, de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y en las escuelas populares se hacía justamente este trabajo, ¿no? De ideologizar, de politizar, de concientizar a la población, de ver no ver por los temas personales, sino por el conjunto. Todo ese lenguaje ya lo conocemos porque es parte de la educación, entre comillas, educación proletaria, que ellos propugnan para todo el sistema educativo, maestros, alumnos, familiares y la propia currícula educativa del Perú. Los profesores que participaron del CONARE SUTEP obviamente saben que Alex Chamán es miembro de Sendero Luminoso, y quienes firmaron por el padrón del MOVADEF, que seguramente han estado presentes en esa conferencia, saben que están recibiendo una conferencia de un terrorista de Sendero Luminoso. Hacemos un llamado a la Procuraduría Pública de Terrorismo para que analice e investigue el caso, porque esta es la nueva escuela popular por Internet. Es la nueva escuela popular, ya no de los 80, sino hoy, usando los mecanismos que la tecnología le brinda al país. Hay que rechazar este tipo de actividades, de acciones que en nuestra propia cara, en la cara del Estado, en la cara de los ciudadanos, estos sujetos se atreven a ideologizar y politizar abiertamente, públicamente, a una ideología que está prohibida en el Perú, como es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, por ser criminal, por ser terrorista. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. También hacer ver que el ministro de Educación, el ministro Quero, ha iniciado toda una campaña para erradicar de los centros de formación a quienes hayan purgado condena por terrorismo o tengan este tipo de afiliación. Bienvenida a esa tarea, pero también es importante saber que hay una tarea pendiente, la tarea de llevar a la educación lo que fue realmente la época de los 80 y el 90 sobre la violencia criminal terrorista en el Perú, y es algo que ya está por ley, por norma. Entonces le pedimos al ministro de Educación, al ministro Quero, que de una vez por todas se implemente esta norma para que nuestros jóvenes, incluso los maestros, ¿no?, y los propios padres de familia, no tengan que estar siendo ideologizados y politizados con esta ideología nefasta de Abimael Guzmán. Así que mucho cuidado con estas nuevas acciones, estas escuelas populares por internet que el terrorista Alex Chamán desde Bolivia nos quiere introducir a la fuerza del Perú.